gente, buenos días. Ya estamos aquí en la Trencacims. Hemos llegado hace nada, unos 10 o 15 minutos. Hemos recogido el dorsal, somos el 595, 23 kilómetros, Micha Maratón, ¿vale? Está siendo una rasca que da miedo totalmente, así que vamos a prepararnos. Nos vamos, ¿vale? 7:50, menos 10, vamos bien. Madre mía, qué frío que está haciendo. Brutal. Acabamos de pasar el segundo avituallamiento. Si hacemos una crónica rápida, o sea, un montón de vientos. No sé si realmente podréis escuchar esto porque hace mucho, mucho viento y hace mucho, mucho frío. Pero la verdad que me está gustando bastante la carrera porque tiene mucha subida. La primera era una pared directamente y luego ha sido, bueno, subidas y bajadas, como vimos en la previa anterior. Está siendo muy chula. Hay mucho viento, mucho frío, en promedio. Y bueno, claro, esto lo hace mucho más adverso de lo que pensábamos. Todavía nos quedan 3 avituallamientos y vamos por el kilómetro 10. O sea que... Bueno, mi gente, estamos en los 14 kilómetros. Estamos ahora tomándonos un gel en Airpit. Y la verdad es que 10 grados ha sido más o menos la media de temperatura que hemos tenido durante casi toda la carrera, ¿vale? Así que esto, mi gente, es lo que queda por subir. Todo eso por ahí para arriba. Esta subida es la que va a poner a todo el mundo en su sitio. Tiene una pendiente cojonuda, ¿eh? Hay que tocarla, tío. señores, ya vamos por el kilómetro 18, ¿vale? Y estamos encarando ya lo que es la bajada total hasta Paüls de nuevo. O sea que esto ahora es cuando se pone guapo, 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 porque es cuando tus cuádriceps tienes que aguantar. O sea que vamos allá. Hoy me toca a mí hacer un poco de youtuber y nada, y vamos a ver qué le han regalado a Kenneth por cotillear y pasar un poco el rato. Vale, Erin, vamos a ver entonces lo que le han regalado a tu padre, ¿no? La verdad es que está súper bien porque creo que es la primera vez en todas las carreras que ha hecho que le regalan tantas cosas. Esta vez le han metido ahí como si fuera un supermercado y la verdad que muy guay. Le han regalado la camiseta y bueno, y hay cosas muy saludables. Como esta, Mr. Brownie, son como unos bollitos, me imagino, con pepitas de chocolate o algo así. Luego tenemos como unas cookies. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí tipo fritos, creo que eran, me parece. Así como saladito. Ostras, ¿esto qué es? Ah, son pipas. ¿Qué más? Un vasito. Bueno, panfletos de otras carreras, que no se las voy a enseñar a Kenneth porque si no se va a apuntar a todas. Arroz, arroz 0% materia grasa. Publicidad en un balneario, creo que es, de la Pineda. Promoción 2x1. Una pedazo de pegatina. Chocolate, por Dios, qué bueno. Como me deje muchas horas aquí y tarde mucho, me lo voy a comer todo. En plan saladito, los palitos estos que son como de queso. Cacao a la taza. Esto está maravillosamente, claro, maravillosamente está con churros. O si no, pues también. Erin, creo que no he metido nada para ti, pero bueno, está muy bien. Así que nos vemos ahora. Chao. Ya estamos en Paüls. Estamos llegando, señores. Bajada trepidante, ¿eh? Brutal. Venga, que no queda nada, señores. 23 kilómetros para la saca. Muy bien logrados, muy bien salidos, bastante duros también, subidas bastante jodidas, pero lo hemos logrado, estamos en Paüls ya. Señores, ya habéis visto lo guay, lo guapo, lo precioso y lo increíble, lo duro que fue subir esta Trencacims de 23 kilómetros, ¿vale? La primera subida, los primeros 5 kilómetros fueron atroces, durísimos, muy fuertes, fortísimos, y después cada pico, cada tobogán que nos tuvimos que hacer también fueron durísimos, o sea, fue increíble. La verdad que la organización estuvo muy bien porque en cada lugar que decían que tenían los habituamientos, además de estar, por supuesto que tenían que estar, tenían Coca-Cola, agua, dulce, salado, panes, tenían de todo. O sea, con lo cual estaba bastante, bastante bien organizado, ¿vale? En los centros de control, mucho ánimo, la gente animando, todo genial, todo muy bien marcado también. Esto hay que decirlo porque la mayoría de las veces cuando hago la crónica de estas carreras nunca lo digo, pero la verdad que muy bien marcado. O sea, estuvo muy guapo. Pero además, genial, nos encantó. Estamos súper encantados. Ahora nos vamos a echar una ducha y ya vais a ver lo que vamos a comer. ¡Paellita! Esta señorita que está ahí, le tenemos que dar las gracias además porque se lo ha currado, ha esperado como una campeona, y es que sin ella la mayoría de estas carreras no podría ser. Cristina, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, de verdad, porque sin tu ayuda la verdad que la mayoría de estas carreras no la podría lograr y no la podría ni siquiera hacer. Así que te invito a la paella. ¡Hombre, claro! ¡Yeah!